editar este video. ¿Qué te parece? Me parece que quedó increíble. Uy, ¿estamos esperando a alguien, Enzo? A mí no me... No, no, es tu casa. Yo yo no me hago responsable. Pero si vamos a ver una película tú y yo, como... ¿Has pedido algo de comer? No, porque soy pobre, pero podría ser una buena idea. ¿Quién está llegando por aquí? ¡Uy! ¿Ah, sí? ¿Está cansado de tener su casa llena de mugre? ¿Tiene todo lleno de polvo? ¡Tranquila! Ha llegado Masi, el limpiador de casa. ¿Quiere que le limpie su casa? Pero gratis, porque no hay dinero. Sí, claro, obviamente, para que usted vea el poderío que tiene esta empresa, la primera limpieza sale gratis. ¿Gratis? ¿Te parece eso? Sí, claro que sí, obviamente, le va a limpiar la casa totalmente gratis. ¿Un alcalde limpiando una casa gratis? Pero, para eso primero, todo el mundo tiene que reventar un tontelé y tiene que suscribirse y comentar la palabra limpieza si quieren que yo les limpie la casa. ¡Sí! Así que chicos, comenten limpieza para darle su corazoncito. Oye, por cierto, Masi, te ves muy bien así tapado todo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo? Entonces procedo a limpiar esta casa, ¿no? Pero necesito que para poder limpiar la casa tenéis que iros, ¿vale? Así que voy a ir a por mis cosas de limpieza. Okay, y ahora okay. Vuelvo, ¿vale? Va, no te preocupes. Bueno, adiós, chicos. Adiós, Masi. Exo. Ven acá, que es el momento adecuado para esto. Ven, creo que hemos pensado lo mismo, Mora. Escúchame, Exo. Vale. Vamos a aprovechar esta oportunidad para algo que quiero hacer hace tiempo. Y es que Masi me debe muchísimas. Me ha hecho un montón de trampas, me ha hecho un montón de cosas y yo quiero vengarme. Así que yo tengo una idea y es que vamos a ponerle cámaras a toda la casa y cuando Masi venga a limpiar, vamos a espiarlo y vamos a ver qué hace. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, porque yo no confío. ¿Cómo va a limpiar una casa? Gratis. ¡Un alcalde! ¿Estamos locos? Sí, yo siento que está tramando hacerme otra cosa, porque nunca lo he visto. ¿Ha ido a tu casa a ofrecerte eso? ¿No, verdad? No, la verdad que no. Ya ves, siento que algo está tramando. Escúchame, en mi cuarto hay unas cámaras, vamos por ella. Vale, voy. Ahí tengo las cámaras ocultas. Bueno, cámaras ocultas, las cámaras guardadas. Claro, y son cámaras ocultas. Bueno, ay, oye, muy gracioso el día de hoy. Hasta humor, espérate un momento. ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! Perdón, es que soy súper fuerte. Perdón. Sí, cuenta la fortaleza que tienes en la mano. ¿Qué espera, pasó? Que estoy sujetando. Estoy sujetando. Un momento, ¿eh? ¿Qué está pasando? Estoy sujetando. ¿Estás bien? Espera. Ay, por si acaso. Es que, perdón, estaba sujetándolo para que no se cayese. Perdón, un momento, ¿eh? Aquí, un momento, ¿eh? Mira. Me salió un nuevo mueble, ¿eh? Porque así no era mi mueble. Sí. Es que... Bueno, ya te lo contaré un día. Hago cosas increíbles. Mira, toma. No te preocupes, a ver. Tus cámaras y tu monitor. Ok, hay que empezar a ponerlas antes de que venga Masi. ¿Dónde crees que la pon...? Mira, la podemos poner una acá, ¿no? A ver, en tu habitación deberías ponerla porque... ¡Mira! Muy bien, esa cubre mucho. Ahí está, perfecto. Y aquí también, y por aquí por donde la cama también. Recuerda que solo tenemos 9, ¿ok? Imagínate que se pone a hacer cosas raras en tu cama y echar aquí vómito o cosas así de oveja. Bueno, en el baño, mira, aquí. Lo que pasa es que en el baño no sé yo si te gustará mucho ver lo que... Bueno, da igual. Mira, a mí no me importa, yo me arriesgo. ¡Uy! ¿Qué haces ahí? ¿Dónde te fuiste? No, yo me arriesgo. No pasa nada. Mira, vámonos. Aquí ya. Y acá dejamos aquí tres cámaras. ¿Dónde? Aquí arriba. Otra por ¿en las escaleras? Sí. Aquí. Ya está. Ahí. Van cuatro, ¿ah? Van cuatro. ¿Dónde más? Por aquí también. ¿Aquí seguro? ¿Aquí en la entrada? Aquí en la entrada, claro. Se puede ir para abajo, se puede ir para allá. Ok. Otra por aquí, mira, aquí. ¿Dónde estás? Lo cubre todo. Acá en la esquina de la sala. Eso. Van seis. Está perfecto. Faltan tres. Perfecto. ¿En la cocina? Cocina, sí. La cocina. Mira. ¡Claro! Uy, ¿qué pasó? Que me cerraste la puerta a la cara. Perdón. La nariz. Ok, mira, acá puse una cámara. La 7. Esa está perfecta. Una en la piscina. Ven, Exo. Sí, es cierto, la piscina. Claro, es verdad que tú eres rica y tienes piscina, es verdad. Se me olvidaba. Creo que solo tu casa no tiene piscina, Exo. Vaya, gracias por llamarme pobre. Muchas gracias, Mora. Mira, 8 y una. Oye, y por aquí, a lo mejor, para vigilar la parte delantera y todo, ¿no? Porque si no. ¡Oh, la entrada! ¿Tú crees que aquí una?
Hombre, tú imagínate que viene y hace cosas aquí por tu entrada y se te cae aquí agua en la cabeza. O algo raro. Ahí está. Creo que ya tenemos las 9, mira. Perfecta, perfecta. Tengo 1, tengo 2, tengo la 3, la en el baño, la 4 aquí en las escaleras, la 5 en la entrada, la 6 aquí en la sala, el 7 en la cocina, el 8 en la piscina y el 9 en la entrada de mi casa. ¿Qué? Escúchame, ya tenemos todo. Hay que esperar nada Perfecto. Más que él venga. Y la... ¡Mira! ¡Disimula, disimula, disimula! Disimula, disimula. ¿Viste la nueva hamburguesa de... de el... el... ¿Viste la hamburguesa que tiene... Mac Antonio? Uy, ¿qué? ¿Sí? Perdón. Hola, buenas. Ya traigo todo el material, por favor. Un espacio no por estábamos aquí. Haciendo nada raro, más. No, todo no es lo que crees. Sí, oye, la perfecto. Hamburguesa del Mac Plátano. Muchísimas gracias. Bueno, por cierto, Masi. Abandonen la casa, por favor, que voy a revisar la limpieza. Sí, vuelvan no te preocupes. Dentro de 3 horas, ¿vale? Hasta luego. ¿Cómo hasta que luego. 3 horas? ¿Cómo que...? Sí, tú tómate tu tiempo. No importa. Tú tómate tu tiempo. ¿3 horas? ¿En 3 horas tú te das cuenta de todo lo que podemos hacer? Sí, ya sé. Te podemos espiarlo completamente todo lo que está haciendo. Ahora tenemos que escondernos que no se dé cuenta. Escúchame. No sé todo, si... ¿eh? No sé. Mira. Vamos a espiarlo. Espíalo. ¿Dónde crees que esté? Mira, no esté en la 1, no esté en la 2, ni está, en el baño. Mira, en la cocina, está en la cocina. ¿Está en la cocina? En la cocina, fíjate. Ok, estoy en la 7, Mira, lo estoy viendo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¡Está rompiendo mi casa! ¡Pero Máximo, mira, qué descarado! ¡Qué descarado! Oye, además, ¿estas cámaras tienen micrófono? ¿Les podemos escuchar o no? Sí, tiene micrófono incorporado, son cámaras último modelo. Actívalo, vale. Limpiamos por aquí. Me está agarrando todo lo que hay en mis cajones. Pero mira, manzanas de oro. Sí, llevo mis manzanas de oro, Exo. ¿Y dinero? Maldito seas, Masi. Mi dinero también, Exo. Mora, esto ya se pasa en castaño oscuro, ¿eh? Esto no es broma. Pero, ya. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién ¿Qué? Está cocinando una paloma? ¡Escupió en mi cocina, Exo! Es que dejé una paloma ahí hace un par de semanas. ¡Ay! ¡No, se están robando todo! ¡Mora, por favor, que íbamos a comer antes y ahora no! ¿Qué hacemos? Me voy a llevar todo lo que hay en la nevera. Tenemos que aguantar, Exo. Yo sé que podríamos entrar y decirle que pare, pero hay que aguantar a ver qué más hace. Creo que... ¡Se está tomando todo lo de mi refri! ¡Todo! Y de postre un heladito. ¡Y hombre, claro! ¿Y a dónde se va a dirigir ahorita? Vale, ya limpió toda la cocina, ¿no? ¡Perfecto! ¡Ya está limpia la cocina! ¿A dónde se va? Pues no vaya al ordenador, por favor. Como vaya a la sala del ordenador, esto se pasa ya, ¿eh? ¡Se va a mi habitación! ¡Está en mi habitación, Exo! ¡No! ¿Pero qué hace? ¡No! ¡Uy va! ¿Qué? ¡Las narguitas de Mora! ¿Qué? ¡Uy va! ¡Oye! ¡Oye! A ver, ¿qué puedo encontrar por aquí? A ver... ¡Pero Mora, esto ya no es una broma! ¡Esto te está robando! Sí, ya sé. Está en mi cajón desagarrando las cosas. ¿Qué está haciendo? Mira. ¡Hola! Soy Mora. Me pongo la faldita. ¿Qué? ¿Pero cómo le reclamamos? No sé. Mira, se puso mi... Y esto me lo llevo. ¡Se puso mi ropa, Exo! ¿Qué? ¿Es el alcalde? ¿Cómo le podemos reclamar al alcalde? ¡No podemos! Se está llevando todas mis cosas, Exo. Todo esto para el mercadillo me sirve. ¡Se fue al baño! ¿Qué va a hacer en el baño? No hagas lo que vas a hacer, Masi. Masi, no hagas lo que parece que vas a hacer. Masi, creo que es un momento de salir de la cámara. ¡Déjale la cámara, por Dios! ¡Dios mío! ¡Ay, qué asco! ¿Y ahora una duchita? ¡No! ¿Qué está haciendo? Ahora se va a dejar todos los pelos después de haber... ¡Lo sé! Se está bañando ahí y estaba todo sucio. Escúchame, Exo. Ay, mira, que la cámara puede escuchar todo, pero es que hasta acá siento que está oliendo todo ya. Ay, no, qué feo huele. ¿A dónde se va ahora? ¿A dónde se está yendo? Creo que se está yendo a la sala. Lo bajé a escuchar por las escaleras. Míralo. La cámara. ¿Qué? Va a ser algo en la cama. Cuidado. No. ¿Qué va a ser mi cama? ¿Pero por qué se echó mi cama? ¿Pero qué está haciendo?
¿Pero qué? O sea, ¿qué? Se come tu comida, te roba el dinero, se ducha, hace sus cosas y encima se duerme en tu cama. Mora, esto ya, yo creo que escúchame, se está pasando ya. Ese es inaudito, escúchame, Exo. Ya no puedo ver más. Esto es inaguantable. ¿Dónde estás? Exo, escúchame. Ya. No, Mora, acabo de verlo. Acaba de hacer cosas con los tangas. No te voy a decir el qué, mejor los cambias. Vamos rápidamente a la casa y vamos a hablar con él. Sígueme. Vale. Sígueme. Mora, recuerda esto, por favor. Tira los tangas que tienes en la habitación. Te lo digo. Pero chico, que estaba limpiando, oye. Os dije que no podías entrar, ¿eh? Eso para ti es limpiar. Limpiar, limpiaste la casa, limpiar. Pero de las cosas buenas. Pues claro que estoy limpiando, mira, lo estoy dejando todo limpito, recogido. Seguro, porque mira qué tengo aquí. ¿Qué es esto? Mira lo que Exo y yo hemos estado viendo. ¡Me estabais espiando! ¡Eso va en contra de las políticas de la empresa! Y claro, no te estamos espiando. Dinero y comida. ¡Míralo! No, ¡se va! ¡Ey, ey, ey! ¡Vuelve aquí, aquí, chicos! Pero, ¿no os habéis fijado en lo que hay ahí arriba? ¿Dónde? ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay ahí? ¡Me voy en el bañera coche! ¡Oye! ¿Qué? ¡Oye! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Exo! ¡Se fue! ¡No, chicos! ¡Espiamos a Marcy! ¿Por qué nos hizo una trampa en la casa, Exo? ¡Y salió peor todavía! ¿Pero qué? ¿Pero no qué? Sé por qué he empezado a volar. ¡Yuhu! Bueno, se nos fue. Adiós. Adiós.